A pesar de la libertad de culto, Colombia sigue siendo un país de mayoría católica y el Congreso de la República no es la excepción. Hablamos con varios legisladores sobre el sentido de la Semana Santa para ellos. La Semana Santa es el tiempo de reflexión para muchos senadores, compartir con sus familias, participar de las actividades tradicionales de acuerdo a su religión e impulsar el turismo en algunas regiones. Yo creo que es un tiempo muy especial para reflexionar y que conozcan realmente quién es Jesús. No el Jesús religioso, sino el Jesús que puede entrar a su corazón, sanar, obrar, restaurar. Ese es el verdadero Dios. Los territorios indígenas tienen sus propios ritos, cultos y ceremonias. Sin embargo, se les da libertad a sus miembros para vivir la fe según sus creencias. Quienes voluntariamente quieran hacer parte de del sistema religioso o del sistema cristiano, pues se les deja libertad a que se haga. Pero no es la dominación general en los territorios indígenas. Durante esta semana se aprovecha para incentivar el turismo religioso y atraer visitantes propios y extranjeros. Esta es una semana de reflexión, de recogimiento y de verdad pues de mucho regocijo espiritual y familiar. Invitar también a todos los colombianos a que visiten en nuestro departamento de Bolívar a la ciudad de Mompox, que es la ciudad religiosa por excelencia de nuestro departamento.